Thanks, Santiago. Thanks, everyone, and welcome. So my name, as he mentioned, is Andrew Block. I'm a senior principal consultant with Red Hat. I travel to customers throughout the globe. These are small customers who are just looking to get into containerization, to large enterprise customers. I'm not gonna lie, ExxonMobil, who I'm gonna be bringing up in a moment, is one of the larger customers. So, there are typically two customer user bases that I work with when working with all these customers. One, it's gonna be from an application development side, they're looking to take advantage of containerization, application portability, being able to scale as they need to. Or from an infrastructure side, they wanna be able to manage the platform. They wanna be able to get away from managing old virtual machines. They wanna go ahead and start taking advantage of a shared environment for them to provide to their customers. Now, what makes the ExxonMobil story very unique to me, and I'm sure to all of you as you'll soon hear, is that they are an infrastructure team, but they're consumers of the platform. They're not application-focused, you know, at heart. They're infrastructure. And some of the use cases that they have developed has not only transformed their team, but has transformed how the organization manages their own infrastructure. So I'm excited to be able to introduce to you the ExxonMobil team. Guys, come on up here. Hola, bueno, está, perfecto. Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Ezequiel Campos, soy un cloud engineer, trabajo en el área de network. Estamos acá con Mauro. Bueno, yo soy Mauro Aragunde, soy el Product Owner del equipo de automatización dentro del área de redes. Y yo soy Lucas Paglia, soy ingeniero electrónico y trabajo en automatización de infraestructura. Bueno, buenísimo. Antes de empezar realmente con el tema que venimos a presentar, quería contar un poco sobre la empresa, somos nosotros. Si bien no es muy abierta al público y quizás muchos no conocen qué es lo que hace, ExxonMobil es la petrolera número uno más grande en el sector privado. También está dentro de la industria de la energía petroquímica. Sus inicios son hace unos 135 años. Comenzó como un retailer, un vendedor de kerosene en Estados Unidos, una pequeña región. Y bueno, como decía, actualmente es la principal empresa dentro del sector y es reconocida en casi todos los aspectos por el resto de los competidores. Nosotros tenemos presencia en todo el mundo. No son solo oficinas, son refinerías, franquicias de estaciones de servicio, plataformas en el océano, son sitios de diversos tipos. Lo que tienen en común todos estos tipos es que requieren servicios de conectividad. Eso es fundamental y también acceso a aplicaciones. Nosotros en total alrededor del mundo somos más de 71.000 empleados, particularmente en Buenos Aires somos alrededor de 1.000. Estos que se han marcado los puntos son los centros de servicio, las oficinas principales desde las cuales damos servicio al resto de los sitios en el mundo. O sea, ellos requieren de nosotros para operar. Una particularidad más, quizás ExxonMobil es más conocido dentro del país por sus submarcas como ESO, las estaciones de servicio, o Móvil, la marca de lubricantes. Seguimos. Nosotros, para soportar toda esta infraestructura, contamos con alrededor de 30.000 dispositivos. Estos son equipos de red o servidores, principalmente. El problema de esto es que, al ser tan grande, estar en constante cambio, se dificulta muchísimo el tema de escalabilidad y el mantenimiento de toda nuestra red corporativa, los servicios y demás. Entonces, seguimos. Lo que nos forzó, digamos, a buscar en la automatización una solución a todo este problema, ya se estaba yendo de las manos. Esto es una cantidad enorme de dispositivos y con la cantidad que somos en todos estos sitios, ya se está siendo complicado manejar todo. Si bien actualmente muchas de las operaciones que se hacen son manuales, se está enfocando en estos últimos 3 años, que voy a mostrar ahora, en automatizar lo más posible. Bien, como venían diciendo antes, no somos un equipo de aplicaciones. Nuestro foco y nuestro core business es la infraestructura. Yo particularmente el área de network. Mauro también, acá Lucas viene más del lado de hosting y servidores. Esto es un poco la evolución de ExxonMobil, particularmente el área de infraestructura, hacia una cultura más DevOps, para darle un poco de contexto a esto.
Inicialmente, o sea, donde dice antes, se refiere a 3 años para atrás. Nosotros hacíamos operaciones simples, como legacy, como ustedes pensarán, es entrar al equipo, configurarlo, todo a mano, todo manual. Había quizás buenas prácticas o cosas preparadas que eran hojas de cálculo. Había pocas aplicaciones o scripts que estaban aislados, eran dueños los mismos equipos, duplicados, cosas por el estilo. Y si había una pequeña aplicación, estaban dentro de Virtual Machines, que tampoco era, estaban dentro de nuestro alcance, pues ya se nos iba del área de conocimiento, digamos, ¿no? Y cabe destacar que no había conocimiento de developer, no había developer dentro de los equipos. Eran todos ingenieros especializados en ese área particular de infraestructura, o sea, seguridad, networking y demás. El primer cambio que surge a partir de esto es en el año 2017 con la introducción de Docker. Es cuando primero llegan los containers a nuestra empresa. Lo que facilitó esto en sí fue el proceso que teníamos nosotros para conseguir acceso a soluciones de hosteo, como en ese caso eran las VMs, y facilitó un poco más esto. Nos dio mucha más flexibilidad a nosotros para empezar a crear. En ese momento quizás había gente que, si bien no tenía conocimiento de developer, era más curiosa, entonces empezaba a crear cosas. O sea, esto surgió dentro de los empleados, no es que vino de arriba hacia abajo, sino fuimos nosotros los que empezamos a experimentar con esto para tratar de simplificar las operaciones, que nos dábamos cuenta que eran siempre las mismas y que incluso podían compartirse. También empezamos a consumir muchas de las herramientas que quizás para los developers es totalmente común, como Source Management, Git en nuestro caso, IDs, todas esas cosas, que no eran comunes para nada para nosotros. Si bien hubo, digamos, un impulso en esta época, nosotros seguíamos sin aportar mucho valor, porque era difícil traducirlo a un script que sea la configuración completa o todo lo que nosotros queríamos automatizar. Para el año 2018 hubo otro gran salto, que fue la introducción de OpenShift en nuestro entorno. Yo no mencioné, pero tampoco teníamos mucho conocimiento en containers en ese entonces. Y lo que OpenShift vino a solucionar fue mucho de ese trabajo en tema de mantenimiento del ciclo de vida de los containers, que se hacía mucho difícil explicárselo, por ejemplo, a un ingeniero en redes, cómo tenía que mantener containers, si era algo totalmente nuevo para ellos, sumado a que tenía que desarrollar aplicaciones a eso. Entonces, OpenShift nos facilitó muchísimo el tema de conseguir una plataforma sobre la cual hostear nuestras aplicaciones. Ese año fue de gran progreso, incluimos CI/CD pipelines. Esto fue, lamentablemente, mucho esfuerzo repetido en distintas áreas. Era complicado la colaboración porque crecía a distintos pasos en todos los equipos. También por la locación, como estamos distribuidos por todo el mundo, también era complicado el tema de la colaboración, ¿no? Entonces había mucha reutilización y demás. Lo bueno que trajo esto fue la creación de muchísimas aplicaciones. Ya para esta época era como, digamos, más común en los equipos de infraestructura ver gente con background de developer. Entonces, así fue como comenzaron a aparecer muchísimas aplicaciones, pero muchísimas comparadas con las que venían antes realmente. Pero aún seguía faltando ese conector. Es como que automatizamos, quizás de forma más formal y profesional, ciertas tareas operativas, pero no estaba encadenado todo el proceso que realmente realizábamos, así que seguía habiendo tareas manuales. Y esto también cambió bastante cuando introducimos Ansible como, digamos, como framework de automatización, entre otros que utilizamos a todos los equipos. Entonces, teníamos sería Ansible como centro de orquestamiento de todos nuestros procesos, todas nuestras tareas. Esto ya llegando al final. Ahí fue cuando se empezaron a consolidar equipos que estaban más cercanos a una cultura de DevOps. Si bien no son 100% de DevOps, ya hay gente de infraestructura que entiende qué es lo que tiene que hacer, o al menos entiende cómo consumir esos servicios, cómo tratar de traducir su infraestructura, su definición en código mediante Ansible, ejecutarlo. Esto parece una idea, por ejemplo, es un router, quiero levantar un router y hago la definición de todo el equipo, configuraciones y demás, que Mauro ahora va a dar en más detalle. Pero es para que sea una idea del trabajo que hacemos. Ahora lo que los chicos van a presentar, Mauro del lado de redes y Lucas del lado de servers, son dos casos de usos reales acá de Buenos Aires. El caso de Mauro está más acercado a la etapa final, ya donde se integran
varios equipos para realizar una tarea en común, para dar un servicio al cliente real y no es solo una funcionalidad de equipo. En el caso de Lucas, es cómo ellos exponen sus servicios hacia sus clientes. Es algo más interno del grupo, pero quizás está en una etapa un poco previa, no tienen un orquestamiento con muchos otros equipos para realizar una tarea mucho más abarcativa. Bueno, perfecto. Bueno, uno de los problemas que encontramos o de los desafíos que encontramos cuando queríamos empezar a automatizar era un poco lo que decía Ezequiel, la diferencia de background entre personas de infraestructura tradicional y developers o gente que quería empezar a ponerse un poco más con el código. Esta era una barrera muy grande y lo que decidimos hacer para facilitar todo este progreso y además consolidar todos los servicios que queríamos proveer era desarrollar un framework que permita fácilmente empezar a automatizar tareas sencillas y luego también tareas más complicadas. Es por eso que empezamos a desarrollar este framework y teníamos que decidir con qué aplicación o qué parte de todo este proceso de configuración de equipos de red y mantenimiento de la red íbamos a empezar. En ese entonces, las configuraciones estándar de los equipos de red estaban guardadas en Excel, como muchas empresas quizás, y era muy difícil consumir esas configuraciones. Un analista de red para configurar un equipo tenía que encontrar el Excel, abrirlo, llenar ciertas variables dependiendo del equipo, copiar todo eso y pegarlo en el equipo haciendo un copy-paste, lo que era muy engorroso, podía causar muchos problemas y no era óptimo. Por eso desarrollamos lo que sería la primera aplicación, que llamamos Standard Configurations, que básicamente es una API que, proveyendo cierta información, como por ejemplo el hostname del dispositivo, el sistema operativo, la versión, etc., te devuelve la configuración estándar para ese dispositivo. Esto además permitía la colaboración de los equipos de red de infraestructura, ya que ellos eran los encargados de escribir las configuraciones estándar. Nosotros lo que desarrollamos fue mayormente la aplicación en sí que hacía esta interacción. Con esto conseguimos muchas ventajas. Primero, que empezamos a versionar las configuraciones en Git, lo que era muy fácil determinar qué cambios se hicieron, quién los hizo, mucho más sencillo que en un Excel. Después, que había una, lo que llamamos Single Source of Truth de las configuraciones estándar. Y además, reducimos tiempos y errores. Y permitimos, un factor muy importante, la integración con otras aplicaciones. O sea, esta aplicación la podían consumir otras aplicaciones como Ansible o un usuario, ya que también tenía un frontend. Pero bueno, luego de esto, lo que queríamos hacer finalmente era empezar a poner estas configuraciones en los equipos de red de forma automatizada. Nos dimos cuenta que eso iba a causar ciertos cambios en la red y podían ser tal vez errores, podía haber problemas. Y decidimos empezar con otra, continuar con otra aplicación que era para verificar que luego de un cambio el equipo siga funcionando correctamente. Es por esto que construimos nuestra siguiente herramienta, le llamamos Change Testing, basada en Jenkins, que lo que hace básicamente es tomar un snapshot o una foto del dispositivo antes de realizar un cambio, luego se realiza el cambio, ya sea de forma automática o manual, y luego se toma otro snapshot del estado posterior. Con esto se corren un conjunto de pruebas y se verifica si el estado del dispositivo es correcto, es el deseado o no. Si no es el deseado, se puede revertir rápidamente la configuración. Esta fue la primera herramienta que notamos que se colaboró mucho entre el equipo de infraestructura y equipos de automatización que tenían más background más de developers, ya que también desarrollamos la herramienta en sí, pero todas las pruebas fueron desarrolladas por expertos en redes, ya que ellos sabían qué es lo que había que probar. Y les permite extender estas pruebas siempre que quieran sin pasar por el equipo de automatización en sí. Entonces fue una herramienta muy importante. Y bueno, en paralelo fuimos construyendo lo que era la herramienta para automatizar estos deployments de configuración, que tras ciertas investigaciones decidimos ir por Ansible, ya que tenía muchos módulos de red y era muy utilizado en la industria para el área de redes. Y empezamos, bueno, a crear ciertos scripts en Ansible para chequear configuraciones de los equipos, remediar equipos, etc. Y nos dimos cuenta que para escalar necesitábamos correr estos scripts en una plataforma. Decidimos empezar con AWX como un comienzo rápido. Para los que no saben, es un frontend, es una plataforma para ejecutar playbooks de Ansible que te permite hacer key management, schedules,
dashboards, un montón de cosas que son súper interesantes y que sirven para mucho cuando necesitas escalar y tener un reporte, un inventario. Es un proyecto open source y está patrocinado por Red Hat, la versión Enterprise se llama Ansible Tower. Esta fue una de las plataformas también que los ingenieros en redes empezaron a poner playbooks y aún estamos en la estadía de que empiecen a desarrollar más por ellos mismos, pero cualquiera del equipo de infraestructura puede empezar a desarrollar en Ansible y ejecutar con esa plataforma. Finalmente, para terminar el framework, como le llamamos, lo que tenemos son las sources of truth o bases de datos, que en general son muchas bases de datos que tenemos para proveer diferente información a las otras aplicaciones, como puede ser el inventario, también guardamos reportes, etc. Y bueno, así construimos este framework que fue avanzando mucho desde que empezó y ahora estamos en una estadía en que muchos de los analistas de red colaboran y ponen además nuevas funcionalidades en este framework de las que el equipo de automatización en sí desarrolló. Fue un gran cambio. Bueno, y todo esto está deployado en OpenShift. Esto nos permitió escalar mucho más fácilmente. Pasamos por los estadios que dijo Ezequiel. El Standard Configuration primero estaba en un contenedor de Docker en una máquina virtual. Después lo movimos a OpenShift y nos permitió escalar para llegar a esos 30.000 dispositivos que tenemos. Lo mismo AWX y la herramienta de Change Testing está todo en OpenShift y nos facilita también con las pipelines el deployment de nuevas versiones. Fue un cambio bastante grande ese. Y bueno, para terminar, quería compartir de forma muy breve dos casos que estamos sobre los cuales los realizamos sobre el framework de automatización. Uno es la remediación automática de equipos de red. Básicamente lo que hace esto es que cada cierto tiempo Ansible escanea todos los equipos de red, verifica que la configuración que tiene actualmente sea igual a la estándar, que la saca de la otra herramienta, y si es diferente, pushea la configuración estándar al dispositivo para mantener reliability en todos los equipos de la red. Esto es todo de forma automática y también se guardan reportes. Y el otro es, en el caso de un ciberataque a la red, tenemos la posibilidad de aislar la red por medio de Ansible para protegernos. Así que bueno, eso sería todo. A Lucas. Gracias. Bueno, por el lado de servidores, muchos de los 30.000 dispositivos que mencionó Ezequiel obviamente son servidores. Y los pedidos habituales que nosotros tenemos son obviamente el alta y baja de servidores y el control de acceso a los mismos. Lo que nos dimos cuenta era que la forma que tenían nuestros clientes de llevar a cabo esos pedidos era contactando directamente a miembros de nuestro equipo o a través de un sistema de tickets genérico donde el usuario, en este caso nuestro cliente, tenía que tipear a mano lo que necesitaba y de una manera no estándar. Eso lo que resultaba era que normalmente había información incompleta porque el usuario desconocía los datos que había que poner o se olvidaba de poner algo o estaban en desorden. Y además el formato no era estándar, lo cual no permitía automatizar después lo que sería llevar a cabo ese pedido. Nosotros teníamos que ver a mano todos los pedidos, ver qué información había, qué información no había, hablar con el cliente y eso generaba un ida y vuelta que en definitiva lo que terminaba generando eran muchísimos retrasos en el tiempo de ejecución de esa tarea de operaciones típica que hoy en día podría ser mucho más sencilla. Nuestro approach para resolver este problema fue hacer un portal de autoservicio web, es decir, una interfaz entre el usuario y nosotros, donde el usuario pudiera ingresar toda la información que necesitaba, siempre estuviera completa, de manera de no dejarles submitir un ticket o ingresar un pedido sin tener toda la información necesaria. Y además, podíamos controlar el formato de esa información, lo cual después nos permitía, nosotros conociendo el formato, poder automatizar todo el resto del proceso. Es decir, un cliente a partir de ahora iba a poder entrar a un formulario web, completar todos los datos. Si no tenía todos los datos, no se podía completar ese formulario. Una vez completados los datos, mandarnos el pedido y nosotros, en vez de verlo manualmente, podíamos enviar eso a un script computarizado que procesaba los controles de acceso. Finalmente, lo que agregamos fue una base de datos para guardar estadísticas, para poder ver cómo esto nos ayuda a mejorar el tiempo de respuesta,
cuántos pedidos son aceptados, cuántos son rechazados y poder controlar todo eso, ¿no? Y tener un feedback de todo lo que va pasando y cómo esto mejora, en definitiva, el proceso estándar que teníamos antes. Bueno, acá lo que le quería contar un poco era la historia de cómo fue evolucionando esto dentro del equipo. Lo primero que hicimos fue un ambiente sin containers, un Linux, y lo que nos dimos cuenta con eso fue que cada vez que entraba un miembro nuevo al equipo, era realmente muy difícil replicar ese ambiente. Era como que había que, de alguna manera, instalar todos los paquetes de nuevo y siempre faltaba algo. Y peor, lo que pensamos fue, ¿qué pasaría si esto un día lo tenemos en producción y tenemos que, de alguna manera, replicar el ambiente de producción? ¿Cuánto tardaríamos, no? El tiempo que llevaba eso en generar el ambiente de nuevo hizo que pensáramos en alternativas como containers. Entonces, lo primero que pensamos fue mover todo a Docker. Eso lo que nos dio fue muchísima portabilidad y a partir de ese momento fue, además de la optimización de recursos, fue el poder generar en un abrir y cerrar de ojos todo el ambiente nuevamente, ya sea para un integrante nuevo del equipo, en esta transición a equipo DevOps que estábamos teniendo, cuando más gente de operaciones quisiera pasarse a desarrollo, había que generar ambientes nuevos y obviamente para poder generar ambientes de producción cuando queramos y en la forma que queramos. Finalmente, nos pasamos a OpenShift porque en un mundo de DevOps nosotros necesitábamos cosas que con Docker no teníamos, que eran, por ejemplo, el hecho de poder escalar a muchos ambientes, de tener alta disponibilidad y como estábamos trabajando principalmente con formularios web, necesitábamos seguridad en las páginas web. Y en OpenShift, por ejemplo, agregar seguridad SSL es tan fácil como tildar un checkbox. Y ya en un abrir y cerrar de ojos nuevamente teníamos un montón de herramientas que en un container separado no teníamos. Acá teníamos una herramienta de orquestación y todas esas prestaciones que dije anteriormente. Todo este código, una práctica que empezamos a tener en cuenta fue usar control de versiones, pero además de usar control de versiones, que nos permitía trabajar colaborativamente, llevar todas las versiones anteriores que teníamos en nuestro código por si pasaba algo malo y teníamos que volver a una versión anterior, implementamos un modelado de lo que serían los branch del repositorio, de manera que podamos separar lo que era producción de lo que era development para que no se cruce. Y también pensando en esta transición a DevOps, de que cuando se agregue un miembro nuevo del equipo, capaz podemos trabajar en dos funcionalidades al mismo tiempo sin pisarnos, después poder mergearlo todo junto. Y lo que nos dio el control de versiones fue eso. O sea, ya veníamos trabajando en otras iniciativas, como por ejemplo Ansible, pero acá agregamos, por ejemplo, el modelado de branches para este proyecto. Y finalmente, lo que les quería mostrar era más o menos un diagrama en bloques de lo que sería la aplicación. Tenemos por un lado el usuario que interactúa, en este caso, no con nosotros, sino con el frontend web, que sería la interfaz para el usuario. Todo eso está sostenido por un backend de Python. Todo ese código está bajo control de versiones, como les dije anteriormente. Y ahora que teníamos el formato de los pedidos estandarizado, podíamos automatizar todo el resto del proceso. Entonces, todos esos servicios, en este momento, también tenían que interactuar con nuestros sistemas de ticket legacy y todo lo que estaba funcionando de antes. Con lo cual, ahí tenemos una comunicación entre el sistema de tickets legacy que también debería enviar los datos a lo que sería otro microservicio de Python, que es ese bloque que está ahí arriba, que es el encargado de recopilar los datos. Estamos empezando a usar bases de datos no relacionales y modelos de visualización de datos que consumen los datos que están en la base de datos no relacional, de manera de poder tener todo visual y fácil para acceder a todos los datos y ver cómo esto va progresando en el tiempo y cómo lo que vamos haciendo va achicando el tiempo de respuesta que nosotros tenemos a los usuarios. Ok, estamos. Bueno, antes de ir directo a la conclusión, las palabras finales, lo que acaban de mostrar los chicos es lo más bajo nivel que podemos mostrar realmente, esto es lo que nos permite la empresa. Nos gustaría hablar mucho más de eso, pero no podemos exponerlo acá, lamentablemente. Para concluir esto, realmente quería destacar nuestro quizás mayor desafío a lo largo de toda esta evolución. Como venía diciendo antes, nosotros somos gente de infraestructura, trabajamos con gente muy enfocada en eso y quizás distinto a un developer de aplicaciones cuyo trabajo utiliza esto solamente para el hosteo de sus aplicaciones y demás. Nuestro trabajo no termina una vez creada la aplicación, sino que junto con eso nosotros proveemos el servicio para automatizar toda la infraestructura y tener el servicio disponible y hacer que siga creciendo, ¿no?
realmente el conocimiento, distribuir el conocimiento, eso entre ingenieros de redes y desarrolladores, incluso gente de servers, pues una mezcla casi entre los tres, para generar todo esto es muy difícil, a escalas globales también. Como decía antes, para compartir todo esto y evitar que se genere más esfuerzo, todos creando lo mismo una y otra vez, todavía estamos en ese proceso. Todavía estamos esperando muchos equipos que lleguen a la última etapa que mencionaba. Hay varios que ya están integrando nuevas tecnologías como cloud, otros pensando, diseñando cosas orientadas a inteligencia artificial y demás, todo para infraestructura. Realmente ese es nuestro estado y queríamos compartir con ustedes toda nuestra evolución en este proceso. Sí, muchas gracias.